cualquier mesa, yo paso al baño. No. Momento, querido. ¿Qué pasa, jefe? Viendo el tipo de apuro que tenés, imagino que pis no vas a hacer ahí adentro, ¿no? No, viene más jodida la cosa. Por eso, por favor, déjeme pasar. No, querido, así no es la cosa. Si vas a usar el baño para hacer caca, un café es poco. Te puedo ofrecer un desayuno continental. ¿Y cuánto sale el desayuno continental? 130 pesos. Tiene café, jugo exprimido, fiambres. Pará, hermano, yo no te voy a pagar eso. Me voy a otro lado. Hace 40 años que estoy en este barrio. El bar más cercano está a 4 cuadras. Y es obvio que no llegas viendo que te tiemblan las piernas como si estuvieras bailando Charleston. Pero no tengo 130 pesos. Tampoco hay arbustos, matorrales, ni siquiera un rincón oscuro en donde puedas acuclillarte. ¿Marcha un desayuno continental, entonces? Y usted me parece que hay una cosa que no se da cuenta en todo este accionar miserable que está teniendo. ¿De qué hablas, pibe? De que el bar está medio lleno, hay 10 personas y yo estoy a punto de quebrar la resistencia. Las compuertas están cediendo, maestro. ¿Usted cree que va a ser bueno para el negocio si dentro de 10 segundos me rindo y aflojo acá mismo? Uy, bueno, pasá. Eso sí, no te pido que te claves el desayuno continental, pero un tostado tenés que pedir mínimo. Está bien, le pido un tostado. Pero llame al mozo ya. ¿Para qué? Llega un punto en donde estoy tan tenso que no puedo mover ni una pierna. Me tienen que llevar entre dos como si fuera un maniquí, con extremo cuidado. Te juro que si relajo el dedo chiquito, hago un desastre acá. ¡Jorge, vení para acá! ¡Apúrate!